Hello, da, mis queridas momias de Dasumir y Pachucos, ¿cómo estamos? Yo soy Javi Juan Kenobi, estás en Friki Flow TV y hoy, como es domingo, sabemos lo que toca, ¿no? Por eso estamos aquí acompañados, como siempre, por el señor Tango del Rato Freak. ¿Cómo estás, Tango, mi niño? De puta madre, bro. ¡Intensidad! Bien, bien ahí. Pues hoy estamos aquí para la semana en figuras, volumen 66. Ejecuten la orden 66. Así que, sin más pasteles, le chutamos la intro, no more pastels, y le damos caña, que hoy venimos cargaicos. ¡Cargaicos! ¡Vámonos! La semana en figura. Yo, Javi Juan Kenobi, algo. ¿Cómo es? La semana en figura. La semana en figura. La semana en figura. Nos afilan todas y no pillamos ni una. Te digo una cosa. Viendo esta intro, ya me acordé de que una vez más no arreglé la intro de las estatuas. Así que avisado está. Bueno, vamos a chutar un poquito de música aquí para que nos acompañe. Ponerlo al 13, a ver qué pasa. Y vamos a tirar de un Konohamaru clásico, Tango. Hace tiempo que no le damos a Konohamaru. Estaba juguetona. Bueno, como hoy ya sabemos que lo tenemos planificado desde el miércoles por la tarde, que venimos cargaditos. Por cierto, antes que nada, si estás en YouTube, dale un like, no seas momia, suscríbete, todo el rollo, ¿vale? Síguenos en redes sociales, toda esa mierda. Y además, tienes ya en el canal el sad unboxing de El Predator, que escapa del laboratorio en calzoncillo. Lo tienes y está muy guapo, El Predator de NECA. Aparte, tienes un especial que nos hicimos el señor Tango y yo el otro día, el jueves pasado, brutal, haciendo un recorrido por todas las líneas que ha tenido Star Trek de figureo. Dímelo. Te lo mandaste tú completamente. Ya para el segundo ya entraré yo en juego porque ese día estaba yo un poquito... No jodas, estabas aquí acompañándome y dándome soporte y dándome palique. Esto lo hicimos entre los dos. Es lo que hay. Así que, bueno, déjennos mucho, mucho amor por todo el contenido que estamos creando aquí con sangre, sudor y lágrimas. Y vamos a empezar con Diamond Select, que además lo mencionamos el otro día, ¿verdad? Mencionamos de dónde viene Diamond Select. Y con una figurita muy sexy de The Walking Dead. Aquí las tenemos. Esto es sacado de la página Mephisto. Tenemos Mephisto, Mephisto. Y tenemos Toy Ark, que son nuestras fuentes habituales de conocimiento en cuestión de figuras. Eso si hablamos de páginas web con información, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el par de figuras. Como siempre, aquí el zoom va para tal, no hace mucho zoom. Y estas son en blanco y negro como las del cómic, que ya vimos algunas, creo que la semana pasada o la anterior. Me quiere sonar. Claro, pero claro, es que no hay zoom como... No reconozco si las figuras son del cómic, no de la serie. Son del cómic. Vale, entonces que estén en blanco y negro es lógico. Claro. Mira, esto es lo más que te la puedo emplear. Sí, esto es más que nada por ver los empaques. ¿Sabes? Para que veamos cómo... Sí. Ya te digo, que sea lógico, perdona, que sea lógico que salgan en blanco y negro no significa que me mole del todo, porque es una exposición complicadita. Sí. Si las sacas de la caja, ya para exponerlas te tienes que currar un fondo o algo que le dé esa vida de blanco y negro. O tener varias de esta línea. Si tienes varias y las pones todas juntas con una pared blanca, ya está. No hace falta volverte más loco. Pero no van a vestir igual. Muy buenas tardes, Mr. Lator. Vamos al figureo. Bueno, a mí tampoco me hacen, Tango. Igual que cuando nos tropezamos... tío, el manga es en blanco y negro en su mayoría. Y las figuras de Dragon Ball son en color. ¿Sabes lo que te digo? Tontos no son los japoneses. Bueno.
Dios, agüita, ¿eh? La catástrofe que monté aquí con el Zoom. Bueno, pues eso, solo tenemos un par de fotos de la caja y listo. Vamos a comenzar con un poquito de rollo más harto, ¿vale? Y para eso, tú sabes, lo que toca. Yeah. Hacía ya un par de semanas que no sonaba, creo. Sí, pero esta base ha sonado bastante este año. Han sido un huevo de figuras de Godzilla, tío. Y esta me encanta también. Hiyatoi, Godzilla del 2001. Brutal. O sea, está brutal porque te la saben vender bien. Con los edificios esos a escala y todo el rollo, te la saben vender bien, tío. Sí. Eso mola mucho. Muy buenas, Edu. Está guapa, ¿eh? Al final no ha caído, ¿eh? Llevo todo el año amenazando con que un Kong y un Godzilla y tal cual, pero son tantas cosas, tío. Y encima ahora me friqué con el puto Rambo y con guerrilleros y soldados y cosas de esas que... Pero mira qué guapo, loco. Coméntase el cochito. Nada, de locos, ¿eh? Esto también podría tener un especial un día de figuras de Godzilla. Solo figuras de Godzilla. Daría para un especial también, ¿eh? Joder, y tanto. Y pero podríamos tener... Que flipas, ¿eh? Godzilla claro, pues, sí, porque esto tiene más años que el bosque y... Pues, pero podríamos estar una hora con el fondo, el colchón sonoro este de fondo. Estaría muy bien. A veces es difícil no sacar los pies del plato, sí, sí. Un especial de figuras anime. ¿Sabes qué pasa? Que controlamos muy, muy... Bueno, no. Muy poco, no. Controlamos cero de anime. Porque es decir que no, pues he visto Dragon Ball. Vete para el carajo, eso no es controlar de anime. ¿Sabes lo que te digo? He visto Dragon Ball y Naruto. Shippuden todavía lo tengo a medio. Eso no es controlar de tal. No. Sí podríamos intentar un día de alguna serie. De Dragon Ball o de Ranma, que no son tantas figuras las que hay, por ejemplo. Y están carísimas las cabronas. Pero sí, sí que hay que buscar... Que no sea tanto anime, sino ir centrándonos en... En distintas series. Sí, series o personajes o tal, sí. Dragon Ball es mi anime favorito. El mío es el segundo. El primero sería... Oliver y Benji. El primero sería Capitán Tsubasa. Después Dragon Ball o Ranma... depende del día, ¿sabes? Pero ahí están los dos. Me encantan los dos. Ranma lo vi de niño... Y Dragon Ball de adulto ya. Entonces, ahí las tengo. Pero Oliver y Benji es mi top en el anime. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Alguna fotita más? Esta se ve para miniatura del vídeo porque está toda planchada. En breve se viene la nueva animación de Ranma en Netflix. Estoy loquísimo por verla, Edu. Estoy fritísimo. Y espero que Tango se anime a verla también para poder hacer un directo en el canal y hablar con alguien de ella. Porque a mí Ranma me encantaba, te lo juro que me encantaba. De hecho, en el último tema que me grabé, digo algo así como: en mi bando está en el mando John Rambo y Akane Tendo. Y un cacho flow que nos vendo. ¿Sabes lo que te digo? Akane, que es la pibona de Ranma. Bueno, pues Hiyatoi con este Godzilla de 18 centímetros que está brutal. Brutal. Vale, sigo, Tango, tengo un monstruo, criatura o algo así más. ¿Parece? Vale. Bueno, pues vamos con la sección dedicada a los elefantes. Y tenemos aquí a Peter el mamut. Y para esto ya volvemos a Konohamaru. New Prehistoric Elephants from Creative Beast Studio. Pues... Hombre, te pillas este, un dientes de sable, ¿no? Un perezoso, no. ¿Cuál es el bicho este de los ojos por aquí? Vale, sí, sé lo que. Sé a dónde quieres llegar. No sé el nombre, pero sé a dónde quieres llegar. Pero, oye, es tan gracioso.
No sé por qué. No sé. No, creo que una figura que vendería bien es un mamut. Dijo nunca nadie. ¿Sabes lo que te digo? Es como, no sé, pero joder, están bonitas. Articuladísimas ahí y tal. Mira la trompa. Tiene aquí un punto, aquí otro. Y arriba otro. Y arriba otro. Sí. Te digo, están curradísimas. Y el elefantito. Están curradísimas. No sé, me gustan, me hacen gracia. No lo vi venir, no me lo esperaba. No, ni tú ni nadie. 28 fotos. Vamos a buscar a ver si hay alguien cazándolo o algo. No, no hay nada. No sé, están bonitos. Me gustan, pero bueno, más que nada, y hoy me voy a saltar el orden establecido de los acontecimientos canónicos de la semana en figuras, porque por una vez voy a meter Star Wars ya, porque solo es una imagen de una caja previa, que no es oficial ni es nada, pero la casualidad que es nuestro colega el Elefantito Azul. ¿Sabes? Como te dije, era la sección elefantil, el momento elefante. Y aquí tenemos de la próxima serie de Skeleton Crew a Neil, que es de la... Es colega del elefante. Yo, el elefante azul, que ahora no me acuerdo del puto nombre. Jafro y sus espectaculares presentaciones, sí. Max Ribo, que sale tocando en el Palacio de Java y tal cual. Exacto, ese es Mr. Leitor, muchas gracias. Max Ribo. Pues aquí tenemos el elefantito azul. Es la 02, ya vimos la semana pasada, la 01, que yo me quise curar en salud y decir, no sé si es oficial, pero sí era. Y esta también es una foto real, ¿vale? No es un fake. Y ahora, descanso un poco y Tango, muéstranos algo, por favor. Vale. Que no sean elefantes, si puede ser. No, pero sí que vamos a empezar con una figura bastante random que yo no tengo ni puta idea de dónde sale. Vale. Espera, Tango, porque aquí sí tengo que... A Mr. Leitor. Javi Juan, dime que no te vas a pillar esta. Es probable que me pille esta. Es probable que también me pille toda la wave de tal. Tío, es que yo empecé tarde y hay un montón de cosas que se me quedaron atrás y no quiero que ahora se me queden atrás cosas que van saliendo mientras yo colecciono. Y esta serie, yo te lo juro que tengo toda la vibra de que me va a encantar y que me va a hacer un montón de gracia a los chiquillos, el elefantito azul este y todo. Entonces, va a caer. Ya, Javi Juan, pero tú tienes que entender que todos los coleccionistas empezamos tarde. Ya, bueno, ya. No es el único. Tío, tenemos que hablar del Dutch de NECA ese a 500 pavos, ¿eh? Especial, un especial solo para eso. Solo, ya lo hablaremos, pero ¿qué es eso? ¿Qué me estás contando? Dutch de Predator a 532 euros, una NECA que te cuesta 40 pavos como mucho. ¿Qué está pasando? Bueno, perdona, Tango. Dale, empezamos con el 1-6. ¿Qué nos trae? Pincha. Bueno, pues empezamos con el pavo este, que como digo, no sé de dónde sale. Se llama Wu Song. ¿Vale? O sea, una canción de Wu, ¿no? O sea, de Wu-Tang Clan. Song. compro. Venga, este será de... ¿Será del rollo de Wukong este, el juego que acaba de salir? O sea, no quiero decir que sea del juego, sino tendrá que ver con lo de la leyenda del rey mono o algo de eso. ¿O no? ¿O simplemente es un guerrero chino? No, a mí me flipa, ¿eh? Tú sabes que a mí todo el rollo Kung Fu y toda esta mierda me flipa. De hecho, aquí me ves con mi gorra de Blackpink. O sea... Joder, está guapa, ¿eh? A mí este rollo me gusta. Trae varios caretos, ¿no? Le acabo de ver el cambio de... ¿O me lo pareció a mí? No. Ah, sí. Uno con la boca abierta y otro con la boca cerrada, sí. Sí. ¿Te mola el grupo Blackpink? Loco. Blackpink in your area. Sí, tío.
De Blackpink hay 5 o 6 canciones que me vuelven puto loco. El resto es ponzoña para niñas coreanas y mierdas de esas. Pero hay 4 o 5 canciones que tienen. De todas formas, la gorra esta me la regaló el colega. Saludos, tío Ed. Que fuimos a la LAN Party el viernes. A dar una vueltita por allí a ver lo que se cosía. La TLP, que es de la... Creo que es la más grande de Europa, ¿eh? Y se celebra aquí al lado de mi casa. Voy caminando. Y digo, bueno, por 7 pavos que cuesta la entrada, me doy una vueltita y veo lo que hay. Y el colega, que sabe que me gusta Blackpink por el vacilón, me compró la gorra. Así que muchas gracias, tío. Aquí estoy, llevándolo con orgullo. Bueno, este está brutal. No sé qué más me enseñarás hoy, Tango, pero este ya tiene para mí un 9. Sin saber ni quién es el colega. Para mí ya tiene un 9. Me gusta. Además, la calabaza ahí como Yuen Xiaotian, el mono borracho. Me gusta mucho. Sí. De hecho, vi el otro día una figura del típico maestro borracho, de Yuen Xiaotian, así. Pero no recuerdo ni la marca, ni dónde la vi, ni nada, tío. A mí las espadas, tío, con los cordelitos estos, el pelo enraizado... Claro, al no conocer de dónde viene la cara, pues no puedes saber si está más o menos parecido, pero evidentemente está luce de lujo, ¿vale? Luce real. No sé, tío, me mola mucho. Me mola mucho esta figura. Está brutal, está brutal. Insisto. Pero sin saber de dónde sale. Ya, la que sí que sé de dónde sale es la siguiente. Esta sí que las voy a lanzar las 2 seguidas. Vale. Y es este pedazo de Ryu de Street Fighter V, que yo cuando lo he visto he dicho, vale, esto es una estatua. Pues no, es una figura a escala 1.6, ¿vale? Que al igual que los cuerpos Fighten, que ocultan sus articulaciones, pues esta pedazo de figura también oculta las articulaciones. Y por eso... Perdón, Tango. Esto está brutal. Yo cuando la vi pensé que era 1.12, la iba a sacar yo y después me di cuenta. Ahí tu estatua y yo 1.12. Pero Mr. Lator, muchas gracias, nos acaba de ilustrar sobre quién es Buzón. También conocido como segundo hermano Bu. Es un héroe legendario narrado desde el siglo XIII. Cógela que me crece. Y uno de los conocidos personajes de ficción de Bandidos del Pantano. Una de las 4 grandes novelas de la clásica de la literatura china. Nos lo dice la Wikipedia, pero tú te molestaste en buscarlo, Mr. Leite. Muchas gracias. Vale. O sea, serie de personajes sacados de la literatura china. No es de la leyenda del rey mono, que es el viaje al oeste, o algo así. Pero casi. Vale. Muchas gracias. O sea, pues me ha dado toda la curiosidad por leerlo. Eso. Saber de dónde sale y tal. Bandidos del Pantano se llama. Una de las 4 grandes novelas clásicas de la literatura china. Y hay que buscar las otras 3 a ver cuáles son. Claro, pero si tú solo 4 tampoco pierdes mucho tiempo, ¿no? Bueno, el caso. El Ryu este está impresionante. Las cicatrices, tío. Brutal. Está brutal. Y como digo, con las articulaciones ocultas, rollo Faisen. La primera foto, la que nos gusta a nosotros, con el efecto, las manos, pies intercambiables. Novedad. Sí, vienen con la cubita, estos pies no te traen la articulación, pero puedes sustituirlos. Not bad. Y bueno, y poquita cosa. ¿Y esto qué marca era, Tango? Hostias. Ah, Iconic, ¿no? Espera. Iconic Studios. Pues es la primera vez que veo algo de esto, ¿no? Pues creo que sí. Mr. Lator, ¿sabes de algo de esta marca? ¿Si ha sacado muchas cosas o qué? Yo no me suena, ¿eh? Mira, tío, los ojos se mueven en las 2 cabezas. Ni idea, nos dice Mr. Lator. Sí, pues se ve que... Que hay un muchachito nuevo en la ciudad. Sí. Y con la pinta que tiene, parece que ha venido para quedarse. Sí. Hay trapecios, tú.
Eso sí es un trapecio y no lo de los Dix, los Grayson voladores. Esa es buena, ¿eh? Hay que subir el sueldo a los guionistas, Tango. Está espectacular. Por supuesto, el pantalón es de tela, ¿no? O sea. Bro. Obviamente. Seguro, sí, ¿no? Pero si no, ¿cómo iba a levantar la pierna? No lo sé, no parece que sea de tal. O sea. No le veo la típica textura de. De tela, ¿qué tal? Lógicamente tendrá que ser de tela, pero. Pero no me lo parece del todo. Bueno, son demasiadas fotos y evidentemente más o menos estamos viendo lo mismo en todas, porque hemos visto todos los accesorios en la primera, pero me parece un figurón, ¿eh? Ojito. Y como ha dicho Javi Juan, no me había dado cuenta de que la marca es nueva. Así que vamos a echarle el ojo a ver qué siguen sacando, porque esto tiene muy buena pinta. Y si no es nueva, Tango, por lo menos es nueva en nuestros corazones. Sí. Sí, sí, sí. ¿Pone precio? Un riñón, media hipoteca del Choso y... 300, no está mal, ¿eh? Pues no. Por lo que parece, ¿eh? Que claro, siempre tirando de fotos, pues... No podemos apreciarlo todo bien, pero... Sí. Vale, ¿le chuto yo o qué? Sí. Bueno, pues ahora vamos a ir con mis coleguitas de NECA, que últimamente nos estamos haciendo amiguis. Y tenemos aquí el retorno de los muertos vivientes. NECA Poster Zombies Tupac Shakur. Qué guapo, tío. Y aquí vemos los... A mí esto sí que no me gusta, pero lo saco porque... Porque hay gente para todo. Pero están graciosos. Sí. Están guapos, tío. El vestidito es de tela, ¿no? Sí. Mira aquí, deshilachado. Eso siempre sumo. Esa ropa también es de tela, ¿eh, tío? Qué guay. Sí, sí, pero, hey, cuidado. Mr. Lator, ¿cómo te hemos echado de menos? ¿Cómo vas al programa cuando no te tenemos entre el público? Figuras que ha sacado Iconic a escala 1.6. Léelas tú, Tango. Hostias. Vale. Bueno, el Battle Ryu. Vale, una de American Psycho. Elvis Las Vegas Edition. Elvis Hill House Rock Edition. Una de Muhammad Ali. ¡Hostia! Esa para un custom... Me la tengo que buscar, loco. Brutal. ¿Vale? Otra de Muhammad Ali. Otra. Un pack doble de Silent Hill. ¿Vale? El de la pirámide, el Pyramid Head este. Otra de Street Fighter, la de Akuma. El Akuma, Ken. Y Ryu. Y Ryu. Brutal. No llevan muchas, ¿eh? Oye, estoy machacando el Google. No llevan muchas, pero si todas mantienen el nivel de esta... después deberíamos de mirar la de Mohamed Ali, solo por darnos el gustito. Sí. Además me dan un poco más igual. Hombre, yo me imagino que a ti la de Elvis te gustaría verla. Sí, claro, lo que pasa es que Elvis ya sabes que nos curramos, sí, un poco. Ya como murió, pues. Bueno, venga, seguimos. Los NECA Zombies estos. Pues ahí están, está bien la parejita, está guay el detalle de que venga con ropa de tela, sobre todo la del tipo, ¿eh? Porque estos pantalones y las botas y todo, tío, o sea, está de puta madre. ¿Tenemos precio de esto? 75 pavos, ¿eh? ¿Cómo sube el precio? También es un Tupac, ojo, cuidado que son dos, pero... con ropita de tela y tal cual, para enero del 2025, para mi cumpleaños. Que le cojo y le quito la ropita y se la pongo a Rambo. Bueno, pues por aquí tenemos esto de NECA, seguimos con más NECA y tenemos aquí el Triceratón Gladiator de las Tortugas Ninja.
en calzoncillos, que es un triceratops en calzoncillos con un con una pala. Está guapa. Sí, bueno. Está guapa, pero es un triceratops en calzoncillos con una pala. Sí, 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 si lo hacen en live action lo puede interpretar John Cena. Sí, loco. Y con unos nunchakus triples. Primera vez que veo este arma, creo. Y con las espaditas, tal cual. Vale, si hay dos así, esto es porque serán tipo soldados, a lo mejor como los guardias gamorreanos, que hay 14.000. Puede ser. Puede ser. Bueno, pues aquí lo tenemos y la fotito con manos, sus manos intercambiables, sus armas y sus calzoncillos. Está bien. Bueno, ahora seguimos con... No, sí, seguimos con NECA, que era la idea. Y tenemos aquí a Winona y a Gina Ortega. De Beetlejuice, Beetlejuice. Versión NECA. 6 pulgadas, cuidado. Es un Tupac Shakur, vienen juntitas. Pero esto de articulaciones, no. O sea, esto de articulaciones... no sé si las ibas a meter tú porque estos tatuas tampoco son, ¿sabes? Por eso me la jugué yo. Sí se ve aquí como que tienen algo en el brazo, pero no. Esto no articula una mierda. ¿Te gustó la peli, Tango? Sí y no. Son dos pelis en una, tío. Tiene demasiados conceptos. Yo hubiera eliminado la mitad de cosas y hubiera hecho una peli mucho más sencilla. ¿Y qué tal está Gina? ¿Qué tal está mi niña Ortega? Bien. No se luce como en la serie de miércoles. Ni de coña. Bueno, pues aquí tenemos esa. Y ya para acabar con NECA y darte paso si quieres... Tenemos aquí resumen de NECA, Monstruos de Universal y Beetlejuice. Esto ya sí son figuras de lo que estamos más acostumbrados de NECA, ¿vale? Y tenemos aquí un montón de mierda. El este Frankenstein. Guapo, tío. Pero es en blanco y negro también, ¿no? Sí. Sí, pero mira el careto, qué guapo les quedó, tío. Sí, tío. Aún así, sí. Está guapo, tío. Aún así, yo sigo todavía en shock por los 500 pavos del NECA de Dutch. Mira, la manita con el puro, ¿eh? La manita le serviría para Dutch. El hombre invisible, ya en color. Cómo mola, tío. Está guapo. Esta, del colega, quitándose las vendas y el rollo hueco por dentro... O sea, hueco no, invisible. Es la polla. Es la polla, sí, tío. Está muy chula. Esto es más para ti que para mí, realmente. Sí. Porque a mí estas Cryaturas no me hacen mucha gracia, tú sabes. Bueno, pero como idea, lo que hemos mencionado, tío, de la cabeza vacía con el hueco ahí para que tú veas... que está vacío, el hombre invisible, tal. Está bien pensado, tío, me gusta, artísticamente me gusta cómo lo han llevado a cabo la figura. Sí. Aquí vemos que viene con sus 5 manos intercambiables, vendas, más vendas, las gafitas de sol, aquí sin gafas de sol, aquí con la máscara abierta. Está guapo, ¿eh? Sí. Química, física y química avanzada, libritos y todo. Y el cuellito, para cambiar el cuellito, ¿eh? De la camisa. También está bien pensado esto. Porque le pones esta mierda, le quitas la cabeza, le quitas el paño este y le pones esta y ya te cambia de todo el rollo. Claro. Como si tuviera otra tal. Está muy bien pensado. Y Beetlejuice, pero esto sí es como las anteriores que acabamos de ver, me parece. Sí. Bueno. A ver, para tenerlas juntas ahí en la estantería, están graciosas, pero no me parece... No,
El Frankie y el Invisible están que te cagas, y las otras. Las otras son Funkos bien. ¿Sabes? Son figuras ahí estáticas que no se mueven ni nada, pero no son cabezonas que te rompen todo el rollo, ¿sabes? Son Funkos bien, para mí. Y bueno, hasta aquí lo que tengo de NECA. Así que... Vale, pues déjame pinchar una. Que va totalmente... ¿Tú me digas? Dale, dale. Va totalmente enlazada con lo que estamos hablando. Evidentemente, tenemos a Beetlejuice de Hot Toys. Que me parece que está muy, pero que muy guapa. La verdad es que sí. Ese careto con esos pelos medios verduzcos así, tal cual. Si le cambias la ropa, tío, podría ser una variante del Joker de Heath Ledger, pero interpretado por Michael Keaton. Sí, sería así, una quedada, al Batman, ¿eh? Y al Joker de Keaton, ¿no? Claro, claro, el Joker de Keaton. Featuring la máscara. Mira qué guapa esta cara, tío. Sí, esa con los ojos así saltones y la lengua fuera. Es muy la máscara esta imagen, ¿eh? Sí. No, pero mira el esculpido de la derecha, tío. Mira el careto. Sí. Me parece una bestialidad, ¿eh? Es que es una figura de Beetlejuice en la que consigues ver a Michael Keaton debajo, tío. ¿Lo explico? Sí. Eso lo veo complicadete, ¿eh? Está luchada, ¿eh? Se ve que está bien luchada. Vemos que trae un huevazo de accesorios. Hoy tenemos el internet un poquito rebelde. Bueno. Pues si no te importa, vamos directamente a lo de los accesorios, porque quiero ver esta clásica foto que nos gusta mucho a nosotros. Vale, trae un micro, un corazón, la lima de uñas, el periódico, la tumba, ¿en serio? ¿Pero esto con la versión normal o con la versión deluxe? Porque me parece la polla que la base sea la tumba, ¿eh? La manita con el fuego, en plan mecherito, el libro, los ojos que ya tenemos comentados, el Separate Rolling A-Balls y las dos cabezas intercambiables. ¡Joder, tío! Brutal. Y mira, y te viene con dos pegatinas diferentes, por si quieres poner una o quieres poner la otra en la base. Claro, pero es que mira, fíjate que ahí sí tienes una base normal, ¿no? Claro, pero es que aquí la tumba está encima de la base, si te fijas. Sí, sí, pero la base que ves ahí viene con el palo y todo para sujetar la figura normal. Lo que sería una base típica normal de personalizada, eso sí, pero normal. No, y después, lo que quiero decir es que la tumba no forma parte de la base, sino que es un accesorio y tú la pones donde te salga de los huevos. Claro, 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 correcto. Por eso te digo que lo mismo te viene... Es que no lo sé. Es que cuando suele tener piezas exclusivas, te lo marca bastante claro. No, no te lo dejan a engaño, ¿sabes? Por eso es digo... Es un accesorio aparte, nos dice Mr. Later. ¿Sí? Pues qué raro, tío, que no nos salga el cartelito de exclusivo o tal. No tiene versión deluxe, según veo. Vale, vale, vale. Es que claro, normalmente te lo suele poner por ahí, que es la versión deluxe. Claro. Está bueno, guapa, pero... Dime. Nada, que esta era la figura que quería mostrar. Si quieres, sigues tú un poquito y ya me dejo yo las dos que me quedan para finalizar. Lee aquí debajo. Va incluida la tumba, nos confirma Mr. Later. Perfecto. Vale. Pues vaya figurón, ¿eh? Vaya figurón. Sí. No, está brutal. Que aún no lo he cerrado, voy a ver si nos pone por aquí precio, aunque a lo mejor Mr. Later ya lo ha visto. No, Hot Toys aquí no suele poner el precio. No suele. Pelo enraizado. Sí.
Es una locura. No sé si por suerte o por desgracia no me gusta la película, no me interesa, entonces la figura tres cuartos de lo mismo. Pero está guapa, ¿eh? Hay que saber apreciar las cosas y esto está brutal. Está brutalísimo. Vale. Pues. Vamos con Store Collectible y con un cacho de figurote. Perdona. En tienda española, 345. Pues loco. Nada caro, lo veo yo, ¿eh? Hasta que te cagas. Nada caro, lo veo yo. Con todo lo que trae y lo guapa que está, no la veo cara. Eso es así. Habrá quien piense que gastarse 350 pavos en una figura es de tal, pero ya lo comentábamos el otro día. Digo, pero después sales de fiesta una noche y te deja 100 pavos en alcohol. ¿Sabes? En 10 cubatas de mierda. Entonces, cada uno. Bueno, venga. Store Collectible, King of Fighter. Tenemos esta maravilla de figura de Joe Higashi. Mira para ahí. Qué cosa más linda. Pero no hay galería, ¿eh? Es el premio. Ah, qué pena. Qué pena, tío. Porque tremendas articulaciones. Esto pinta que flipas, ¿eh? Sí. Sí. Tiene muy, muy buena pinta. Vale. Y también igual, sin galería ni nada, pero en la New York Comic Con, creo que era. A ver. Sí, la New York Comic Con. Tenemos un pequeño adelanto y nos mostraron esto, nuestros amigos de SH Figuar. Su puta madre. De pajote. Super Saiyan God, Super Saiyan viejito. El viejito, ¿viste? Exagerada. Para mí eso es otro Goku. Lo dice Mr. Later. Vale, el de la saga de Black. Ok, vale, Edu, gracias. Sí, yo Dragon Ball Super sí lo vi y me gustó, lo disfruté. Tampoco me lo sé de memoria, entonces es lo que tiene. Ahora, lo que cada vez tengo más controlado y cada vez me voy sabiendo más de memoria viene a cuenta de Star Trek. Y Hiya Toy nos deleita con el Capitán Pike de Star Trek 2009, la línea Kelvin, ya saben, las de JJ Abrams. 375, 25 pavitos para el primer cuarto del 2025, el Capitán Pike, Christopher Pike. Mi versión favorita de este señor es la de Strange New World, pero esta está bastante bien. Yo estos tamaños no me interesan, a mí me gustan grandes. Pero la figura está guapa, ya hemos visto algunas de esta línea. Y está bastante bien, el parecido con el actor y todo me parece muy logrado para el tamaño que tiene esta mierda. Y aquí la fotito con todo lo que trae. Te trae una piscinita, un pequeño jacuzzi, no sé qué es esto. Manos intercambiables, no muchas, pero las necesarias. El phaser, el comunicador este tal, el cintito. Está bastante bien por 25 pavos. La putada es el tamaño, por 25 pavos una escala 1-12 así en plástico todo, no hubiera estado mal. Pero bueno, ahí está. Pero. También tenemos de nuestros colegas de Hiya Toy y vacilando con Star Trek 2009 línea Kelvin igualmente, pero ahora ya en escala 1-12 y con ropita de tela. Tenemos a Chekov, que también luce muy guapa. Ya hemos visto a Kirk, hemos visto a Spock, los enseñamos el otro día en el especial que hicimos. Y ahora tenemos a Chekov, con 5 manos intercambiables, otra cabeza. Este fue una pena, tío, el actor. Ya. Yeah. Cuando el episodio, cuando la tercera parte, digamos yo. Se estampó con el coche, digamos yo, tío. Una pena. No se estampó con el coche exactamente, pero sí. No, ¿cómo fue? Hubo un problema mecánico en el coche o fue fallo humano. Lo que pasa es que, bueno, siempre echarle la culpa al muerto, pues como que no queda bonito, ¿no? Está feo. Está feo, pero el caso es que el coche se le fue
para atrás, estando parado, estando aparcado en su casa. Ok, sí, algo me suena. Se le descolgó para atrás, en plan, en una costera, y el tío iba andando hacia la puerta, creo, y lo chafó contra uno de los pilares de puerta o una cosa así. Qué putada, tío. En mi curro pasó eso, ¿eh? Un transportista repartiendo en el norte de la isla, se le fue el camión, el freno a mano se le rompió, se fue para atrás y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el pobre hombre. Los coches hasta parados son peligrosos, tú. Bueno, Chekov, por lo menos tienes aquí un figurote que te va a volver inmortal para todos los trekkies y está muy bien. Está muy bien la figura. Y hasta aquí con las cositas random. Ya me quedan Marvel y DC. ¿Quieres que siga con DC o quieres soltar tú algo antes? Suelto una. La tendría que haber tirado antes, así no iba salteando tanto, pero bueno, da igual. No pasa nada, así, así descansa mi bella garganta. Y te pinchamos aquí. Vale, pues tenemos a John Nada de la peli Day Life, que si no me equivoco, viendo al pavo y viendo las gafitas, es la que se pone las gafas y ve que son extraterrestres, ¿no? O una cosa así. Cuando lleva las gafas puestas, ve que ciertos humanos son extraterrestres y que hay una invasión, tal. ¿No has visto esta peli? No, pero sabes que John Nada, porque si no se ahoga. ¡Ja! Mini punto para guionista. 250 pavos. No sé qué peli es, ¿eh? Ni no. ¿Quién es el actor? ¿Quién es Patrick Swayze? No sé quién es. No, que va, que va, que va. Es que esta es una peli que yo vi de pequeño, tío, y por eso al principio cuando he pillado la figura no he caído, pero después la estaba mirando y he dicho, claro, tío, esto es de esta peli. Lo que hace una buena foto, ¿eh? Sí. Compara sí, esto final. Con esto. Sí, hombre, esta segunda la podía haber hecho yo, ¿eh? La primera no, porque para la primera me hace falta un fondo bien hecho, pero con fondos así místicos llenos de humo, de eso te hago 14 yo. Vale, oh, ¿y la cara esta? Eso es lo que te digo, que cuando se ponen las gafas ve a la gente, a ciertas personas con esta cara, y no sé si era una invasión alienígena o una movida así, tipo ladrones de cuerpos, ¿sabes? Hostia. ¿Y él también estaba infectado entonces, por lo que veo? No, supongo que esto es por hacer la gracia. O no recuerdo si en alguna escena de la peli, ya te he dicho, tío, la vi que hace 20 años, a lo mejor, o 15. Viene bien, bien armadito, ¿eh? Dos revólver, una escopeta, un walkie-talkie con su funde, la base. Mira, las gafas con el reflejo de la cara está muy bien, ¿eh? Eso está guapo, ¿eh? Lo de la. Sí, 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 sí. ¿Y las otras dos qué diferencia tienen? No lo sé, son lo que estaba mirando, tío. La pata, quizás. Sí, sí, la pata. Se ve que una es para ponérsela con el pelo y la otra es para dejárselas en las manos. Puede ser, ¿verdad? Pues está chula, tío. Sí, 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 sí. No. No lo vi venir, pero sí. Y además, esta figura misma, le quitas esta cabeza y le pones una de Chuck Norris y un sombrero tejano y ya tienes al Texas Ranger, a Walker. Sí, tal cual. Sí, ¿eh? Sí, 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 es que está guapa, ¿eh? Está guapa. Ya te das cuenta cómo ya tenemos el chip del custom metido en la cabeza. Pues yo cambiaría esto para aquí, esto para allá y venga, a funcionar. Está guapa. Bueno, pínchale tú a lo que ibas a pincharle ya de Marvel y DC. Venga. Ahí está. Batman 66, la Wave 11. Y el Batgirl Cycle. La motito de Batgirl. Que es lo que está más guapo de todo este rollo, ¿eh? La motito de Batgirl que parece sacada de los autos locos. La podría conducir perfectamente Bat Penélope Glamour. Me cuadra todo, pero está guapa, ¿eh? Con la colega queda guapa.
Es que, ojo, la figura de la colega está guapa, ¿eh? Sí, tío, y con la capita de tela. Sí, 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 esta la hemos visto, sí, ¿no? Yo creo que esta no la hemos visto, ¿eh? Porque esta es de la serie de los 60. Loco, la moto es lamentable, ¿eh? Muy buenas, Bochen. Qué bueno tenerte por aquí. Saludote. Tiene un lacito aquí detrás. Tiene un lacito aquí detrás, ¿eh? O sea, Penélope Glamour, ¿eh? Te lo digo. Batgirl Psycho, Classic TV serie. Y bueno, tenemos aquí a Wonder Woman. Wonder Woman salía en Batman 66. No, no. ¿Cómo se llamaba la actriz de Wonder Woman de la época? Linda, no sé qué. La Carter, pero esa tenía su propia serie. Y eso fue después. Fue en los 70, ¿no? Claro. Sí, aparte, esta no se parece a Linda Carter en nada. No. Pero no está fea la figura. No, no, parece comiquera, está muy guapa. Sí. Classic Wonder Woman. Ah, mira, y Batgirl nos viene aquí. La entrepierna está un poquito fea, ¿eh? Sí, la otra Batgirl era diferente. La de la moto, sí, sí. Sí, 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 es otra, es otra. Es otra, aunque no lo sé, déjame mirar. No sé si es que es otra figura. No, es la misma figura con un repintado, creo yo. Porque esta tiene el mismo problema en la entrepierna, lo que pasa es que no se lo notamos porque está sentada. No, pero el cinturón no es igual, ¿no? No. Este tiene aquí el loguito, tal cual. Y la otra no. Bueno, sí también lo tiene. Distinto, pero... Sí, pero esto es una pieza que se le pone por fuera. Sí. El cuerpo sigue siendo el mismo y le cambian algún detallito. Diría que me gusta más la otra. Diría que me gusta más esta, ¿eh? No sé. Y después, ¿quién es el señor este? Yo qué sé. ¿Alfred disfrazado? No, el relojero loco. El señor del tiempo o algo así. Mr. Reloj. Uy. Por aquí, aquí lo pondrá. Mira, el rey reloj. Claro. Después tenemos un Batman rojo. Yo, Adam West. Se ve todo Adam West ahí, ¿eh? O sea, el traje rojo este tal, no lo entiendo, no sé dónde sale. Pero el careto me flipa. Es Adam West total. Con el escudo transparente y todo, fíjate. Qué cosa más rara de figura. Sí. Otro Joker. A ver, acércale la cara. Nah. La mierda. No, hay peña, no. Tío. Hay figuras de este Joker donde se le ve el bigote debajo de la pintura blanca. El de César Romero. Sí. Nada, yo de todo esto me quedo con Wonder Woman, me mola. La verdad es que Wonder Woman está bonita. Y esta Batgirl me gusta mucho, ¿eh? Sobre todo la cara, tío. Me parece la... Bueno, ahora ya la acerqué, no tanto. Pero bueno, a ver qué más tenemos. Ya esto sí es cosa más seria, ¿vale? De las Paid Puncher esas. Ey, ese cómic lo tengo. Ah, pues mira. El Deathstroke 1 del Reveal. Y te viene... Pero estas son pequeñitas, ¿eh? Estas sí las he visto yo en la tienda y son súper pequeñitas las figuras. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. No sé si lo pondrá por aquí. Pero creo que te lo dije el otro día. 25 pavos. Ponía que son 7 pulgadas. No creo yo. 7 pulgadas y 25 pavos. Ah, pues sí, mira. Coño, sí, sí. Que va a mudar. 7 pulgadas y... No, es verdad. Son las de Marvel, tío.
La que venía del cómic con la figura de Marvel son las que yo te dije, loco, súper pequeñita la figura, tal. Eran las de Marvel. Claro, estas no, estas son McFarlane de toda la vida. Hostia, el Robin que he visto por ahí abajo. El de Damian. Este cómic sí también lo he leído yo. Y con Capita de Tela. Capita de Tela alambrada. Qué chulo, tío. Qué chulo les ha quedado este Robin, tío. Tengo que estar de acuerdo. Hostia. Dios, qué creepy esta historia, la del el fulano este que cogía a la gente. Dios, chunga, esta historia estaba guapa. ¿Te has pasado el Arkham Knight? El Arkham Knight es el de Play 4. Sí. No, ese es el que no me pasé. Los otros tres también aparece en ese juego y también es bastante turbio. Está guapa, Pues... Es que ese me la comió mucho, tío, porque llegó un momento que todo era Batmóvil y me la comió mucho. Espérate, ¿viste, no? Tiene capucha la capa, como tiene que ser. Esta está brutal, Esta está brutalísima. Muy guapa. Así sí, McFarlane. Así sí que me dan ganas de coleccionar tu puta figura. Sí. Aparte, Este Robin, aun siendo a 7 pulgadas, como a esta escala, incluso te podría cuadrar con otras figuras de 1.12, ¿sabes? Sí. No tendrías ese problema al ser un poquito más pequeñita. Vale. Y sin salirnos de DC, pero sí cambiando de marca, tenemos dos cositas. Beast Kingdom. Figuras por el 85 aniversario de Batman, tenemos aquí todos los Batman. Bueno, menos Ben Affleck. Correcto, menos Ben Affleck y Adam West. Bueno, pero habla de cine. Ah, vale. Pero ojo, Mira el Batman de Keaton, qué guapo. Guapísimo. Sí, mira el careto. Sí, tío. Y esto es 1.12, si no me equivoco, es 1.12. 22 puntos de articulación. Precio aproximado de 50 pavos cada uno. Sí, esto es 1.12. Ah, no, son más grandes, Son 20 centímetros. Esto es 1.10. Estas creo que encajan con las McFarlane. No. Sí. No, las McFarlane son 7 pulgadas. Son un par de centímetros más. Si las normales de 1.12 suelen ser unas 16, McFarlane son 17 y medio, 18. Hazme caso. No es tanta diferencia. Esto todavía se queda más grande. Vale, te voy a creer y te lo voy a comprar. Es que yo tengo una McFarlane, por eso te lo digo. Yo tengo una también, pero es una puta mierda. Es un Batman super chusquero. Bueno, seguimos viendo. Aquí la podemos ver, mira. Ya, yo también, mi Batman de McFarlane lo veo a día de hoy y también lo veo chusquero, es lo que tiene haber aprendido tanto con esta sección. Sí. Bueno, el Batman de... Este es de Begin, de Dark Knight, dice aquí. Sí, pero el traje es el de Begin. Sí, ¿no? Es que yo lo dije por el color, por la colorimetría. Sí. La imagen me recordaba a Batman Begin. También clavado, También clavado el rostro de Bale. Capita de tela, manos intercambiables, no muchas, pero ya te trae. Son 50 pavos la figura, ojito, Están guapas, están grandes. Está guapo hasta el de Val Kilmer. Sí. Otro de Nolan y el de Pattinson. El de Pattinson. Pues le falta Clooney y Ben Affleck. Sí. ¿Esta qué tal? Muy guapa también, tío. Bueno, sí.
Te iba a decir, aquí se me parece menos, pero no, no, no. Qué va, tío. Están clavados los rostros, ¿eh? Sí, sí, los veo clavados, tío. Y los trajes también están muy guapos, está bien. Y las capitas de tela, alambradas, tal, está en su sitio. Ah, no, mira, sí que está Clooney ahí, coño. Este, ¿no? Sí. ¿Y no lo vimos aquí? ¿Me lo salté? Ah, sí, míralo aquí. Con los batipezones. Vale. Bueno, y lo último de DC, pues Super 7 nos trae el Batmóvil. 125 pavazos. 13 pulgadas de longitud. Luce espectacular. Sí, tío. Uf. Sí, uf. Se abre ahí, tiene piezas removibles. Paneles removibles. Qué guapo, tío. 13,9, son 14 de largo. Pues ahí está. Y de Marvel tengo una cosita nada más, ¿eh? Una bobería. Espera, que yo tengo una de... Vale, pues chuta tú esa. Cuando tú me digas. Dale. Bueno, me he encontrado aquí una marca nueva, sin licencia, ¿vale? Que es Port Toys. Que nos han presentado con poquitas fotos a esta Harley Quinn de Lady Gaga de Joker 2. Que ya digo, son poquitas fotos, esto es simplemente una presentación, pero al menos nos pone varias. Y aquí la comparación con la actriz y tal. La verdad es que la figura pinta bastante bien. Ya veremos todo el tema del vestuario y tal. Pero bueno, el Joker de Joaquín Phoenix también salió primero con una marca sin licencia y ya después llegaron las marcas con licencia y tal. Así que con esta Harley Quinn pues hemos visto lo mismo. Así que bien. Bueno, ¿tienes ganas de esta peli, Tango? Bueno, es que con Joker 1 yo tampoco tenía ningún hype. Yo me la pelaba bastante. De repente fui al cine y era una buena peli, pues ya está. Pues con esto igual. Iré al cine y si es buena, buena, y si no, pues no. Ya creo que la presentaron en el Festival de Venecia. Sí, la están poniendo a caldo. No, no sabía, yo creo, me parece que leí críticas mixtas. Pero lo mismo va más para abajo que para arriba. Vale, yo no tengo ningún... No solo no tengo hype, sino que no la voy ni a ver. Así te lo digo. Bueno, pues chuto yo un pack doble de Marvel Legends que tenemos por aquí. Y listo lo de Marvel, porque es poquito. Tenemos a Cristal y a Topacio. Ah, no, Cristal y Lockjaw. A lo mejor podía haber dicho Cristal y la Dama de Rosa para mantenerlo todo con Janet Rodríguez, pero bueno. No sé, ¿cómo lo ves? A mí el perrete está guay, pero ella no me gusta. No, la veo... No la veo estilizada, no sé, no la veo rara. Sí, pero tosca. El perrete está guapo. Sí, el perrete está bien, pero es que me la sudan, tío. Estos personajes no son... No me llaman nada. Sí, esto... No creo que haya ningún fanático de esta tía. Yo es que lo tengo todo de esta tía. Todo lo que sale de Cristal me lo compro. Pues ten cuidado que si se te cae y es de Cristal, se rompe. Sí, bueno. Me gusta que tenga las patas traseras preparadas para sentarlo. Eso está gracioso. Si no le quieres mandar articulaciones aquí, pues... La lengüita por fuera... La lengüita, la boca cerrada, tal. Pero vamos, que la enseñamos porque hay que enseñarla. Porque es lo que toca, pero Marvel Legends esta semana, poquita cosa. Y Tango, yo he terminado con lo que tenía hoy preparado. Pues
pues clavadito, una hora. Sí, señor, una hora 40. Como había, como marcamos en la escaleta que iba a salir. Todo claro. Bueno, pues pasamos ya de novedades y nos vamos a las secciones específicas, secciones especiales. Sí, señor. Y como cada semana del último mes, más o menos, tengo que empezar con las estatuas, ¿no? Sí. Pues chutamos la intro y a ver qué nos tiene preparado hoy el señor Tango con las estatuas. ¡Vamos! Díselo, Trinity. Vale, pues todo suyo. Cuando usted me diga. Pínchale. Ah, vaya. ¡Os! Bueno, empezamos con esta de Star Wars, de Gentle Giant. Que tenemos variedad. Porque la de el mando sí que es estatua completa. Es estatuilla. Que está muy guapa, la verdad. Hermano, está espectacular. Espectacular. El otro día vi un meme que alguien pasó, no sé por dónde, tío. En plan, nos hemos convertido en nuestras madres o abuelas así, con que tenían figuras de porcelana por toda la casa. Pues mismo rollo, pero con figuras de plástico regadas por toda la casa. Digo, pues sí. Tal cual. Mira, esto es del Holiday Special. Ya, del Día de la Vida. Se pasaron, niño. Se pasaron. ¿Tú puedes creer que intentaron hacer desaparecer ese especial? Durante años estuvo desaparecido. Y ahora le sacan hasta merchandising, tío. Es una locura. Piénselo tú. O sea, Lucasfilm hizo lo posible porque eso no se volviera a ver más nunca. Y ahora... No solo es un rollo que todo el mundo conoce, sino que le sacan merchandising, le sacan... Mi madre, cómo está este look con Yoda encima en la mochilita en Dagobah. Brutal. Mira con la cara que te mira Yoda. Mejor Yoda que Luke, el careto, las cosas como son. Sí. Aún así, muy guapas, ¿eh? Y este es... No, te iba a decir, ¿este es Luke de piloto? No, no. No. ¿Este quién es? ¿Wes Antilles o quién es este? No veo nombres ahí. Red Leader Rebel Pilot. Vale, no. Cara de pillín. Líder rojo. Sí, señor. Sí, no... Yo conozco a Porkins, conozco a Wes y a Luke. Ya, de ahí no me saque. Pues muy guapa la del mando, Tango. Cuerpo completo, tú sabes que cuerpo completo es lo nuestro. Y la del mando está brutal. Después iría la de Luke y Yoda. Sin duda. Aunque cualquiera de las cuatro, si me cae un día, le limpiaría el polvo mensualmente sin problema. Bueno, pasamos con la siguiente. Brutal. Esta viene... de Iron Studios, la comparte por aquí Sideshow, y es una figura de Spider-Man, una estatua de Spider-Man, recalcando, imitando, ¿no?, la escena del famoso meme, básicamente. Aunque en la escena creo recordar que llevaba la máscara, pero bueno, el traje... Sí que es de la serie 100%, que se le ven aquí las rayitas y tal, pero todo el cuerpo no estaba lleno de rayas, porque en los 60 la animación, claro. Pues... Está bonita, chula. Sí, pero la máscara, tío. Ya. Y esto sí es cuerpo completo, ¿no? Veo ahí, no será hasta las rodillas. No, hombre, será cuerpo completo, lo que pasa es que no tenemos galería. Ok. Está la que sí tenemos galería y se ve perfectamente que es cuerpo completo, es
Este pedazo de Batman. Qué guapo. Estas son las que a mí me llaman demasiado la atención, tío. Anoche, bueno, lo mismo lo viste ya en el grupo de lo de Alien, estuve hablando con Fede. Hostia, perdona, es que no había visto la de Catwoman, tío, solo había visto la de Batman, su puta madre. Como para no verlo. Agüita, ¿eh? Y tuve la osadía de afirmar que Batman le comía los huevos por detrás a Rambo. Sí, ahí... ¿Por qué era tarde? Porque si no, se abre debate rápido. Brutalísimas estas dos. Mírame ahí. Como quedan juntas. Claro, las bases además vienen preparadas para... Sí. O para colocarlas al lado o se enganchan incluso, no lo sé, pero fijo que vienen preparadas. Tú aquí y yo aquí, placa. Y agüita, ¿eh? ¿Cómo queda esto? Está espectacular. Una locura, tío. Sí, tampoco quiero... ¿Esto qué tamaño puede ser, Tango? Lo ponía por ahí, espera. Ah, 27 pulgadas. Esto es un bicharraco enorme. Esto es un bicharraco enorme, fu. 12 pulgadas son las Hot Toys y son 30 centímetros. Sí. 24 pulgadas son 60 centímetros. Y no son 60, porque las Hot Toys son 30, o sea, sí, unos 32 centímetros. Tiene ahí su, ¿sabes? O sea que... El redondeo. 24 pulgadas pueden ser fácilmente 64, 65 centímetros. 3 pulgaditas más, pues sí, 70 más o menos. Entre 65 y 70 centímetros. 68,58 centímetros. Ahí van, las matemáticas nos siguen funcionando, ¿eh? Nuestras queridas amigas. Las sí. Matemáticas. El padre del 4x4. Bueno. Brutal. Paso con la última. Sigue. De Blitzway, ¿vale? Esta vez lo he hecho al revés. He metido primero Star Wars, después Marvel, DC y al final termino con lo independiente. Pero da igual. Porque también es una estatua que está muy guapa. De hecho, está tan guapa que he dudado si era una escala 1.6 porque la puta ropa parece de tela, tú. Sí, ¿no? Que puede ser figura, o sea... sí, tipo Hot Toy. Pero espectacular, pero espectacular. Está mucho mejor que la última temporada de la serie. Guapísimo. Me alegra que este tío tenga un papel protagonista en una serie de éxito tal cual. No sé, me cae bien este tío. Sí. El hecho de que haya hecho Juez Dredd y no se quite el casco en toda la... El hecho de que ponga por encima de su ego como actor el rol del personaje... Para mí eso es dedicación al oficio, tío. Y eso me sabe mucho. Que no se esté quitando la máscara o el casco cada dos minutos como en Marvel, tío. Eso me sabe un montón. Y se ganó mis respetos desde... Bueno, ya siendo de Bones en Star Trek de la línea Kelvin ya me tenía ganadito. Pero la remató ahí, ¿eh? La remató en la después de... Es lo que te iba a decir, tío, que... Creo que ya lo hemos hablado, que a mí me llama mucho la atención cuando ciertos actores eligen ciertos papeles o ciertos personajes porque te dan a entender pues que son un poco más frikis, que les gusta un poco más pues los cómics o tal, etcétera, ¿no? Te dan a entender un poco pues cómo son como personas. Y este tío tiene que ser un puto friki de los gordos, men, porque es lo que tú dices, siempre antepone el personaje al mismo. Y ya no solo eso, sino que encima ha estado en todas las putas franquicias, ¿eh? Sí. Ya está en todos lados. Sí, en Star Wars creo que no. Bueno, pero de resto sí. De hecho, ¿en cuál salía? En Thor Ragnarok, ¿no? Sí. Esa es una quedada en Thor Ragnarok, loco.
De hecho, hasta eso. Tiene su vis cómica que le queda bien. Yo no sé si es friki, lo que sí se ve es que es un profesional. A ver, no me refiero a que sea friki en plan como nosotros, de seguro que le come, seguro que el tal, no sé qué, pero los papeles a los que se ve atraído conectan mucho con nosotros, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, cuando hay otros actores que rechazan toda esta vertiente más comercial, más de franquicias, y todo eso. Mira lo que nos dice Mr. Leitor. 1.300 en tienda española la deluxe y 1.140 la regular. Hablamos de este Billy Butcher, ¿no, Mr. Leitor? Para no cagarla. Que yo me imagino que sí. 1.300 pavos, tú. Pero que claro, mira el tamaño de esta mierda. Estamos hablando que esto te da... Sí, sí, nos confirma. Que esto te da... los buenos días cuando llegas al chozo, ¿sabes lo que te digo? Es una locura. Los buenos días no creo. No, bueno. Pero tú sabes, ¿no? Tú lo pones al lado de la entrada del chozo. Sí. Y de hecho, yo estas estatuas tan grandes así tal cual, les pondría con una mano así, en plan puñito o tal, para que cuando pases al lado, pase la choque. Cosas así. Si las haces tan grandes, tío, yo lo aprovechaba así. Las 1-4 están subiendo mucho y esta además es de Prime One. Sí, sí, está brutal, esto está brutal. Vale. ¿Terminamos aquí con esto? Sí. Muy bien. Pues cogemos el. Nos vamos a la sala de los transportadores, Tango. Y nos piramos por Oriente porque toca los tres de AliExpress. Que ya sabes, para no tener licencia está mejor de lo que crees. ¡Bum! Casi te pillo. Ahora que vi al Spiderman ese ahí y tal, en la cabecera, ¿qué pasa con Toby? ¿No ha llegado todavía? Men, no me rayes, te lo digo, ya estoy cabreado. Joder, no es tal, es interés genuino, o sea... Lo sé, pero es que me tiene cabreado, tío. Qué mal rollo, ¿eh? Vale, bueno, pues yo tengo tres cositas aquí muy belicosas. Fuera. Escala 1, 2, las 3... Y vamos a empezar con Jason Statham, versión, no tengo nombre, no tengo nada, pero de los mercenarios, ¿no? Sí, los mercenarios. Y aquí lo tenemos, 6 pulgaditas, 100 pavos, un poquito menos será. Vamos a buscar las fotitos. Si mira para acá todo lo que te trae. Joder. La calvita, súper sexy del Nota. O sea, es que la familia de esta gente, de este tío, los padres, creo que tienen una casa en La Gomera. O no. Espérate, la madre tenía una mercería en Las Palmas. Y aunque suena chiste, creo que es real. Al final son guiris, son de Inglaterra. ¿Y dónde veranean los ingleses? Aquí, en el sur de mi isla o en el norte. Pues no era tan difícil, ¿eh? Bueno, pues mira, manos intercambiables a saco, la boinita... El rifle, mira qué guapa está, tío. Toda la ropa de tela. El parecido, bueno, podría ser mejor, pero de frente sí me da el pego. Yo lo reconocí porque yo estaba pasando en AliExpress buscando y lo vi y dije yo, coño, no sabía que existía. Con la boina se parece menos. Si se la quitas y le ves la calva, se parece más. Sí. Sí, puede ser. Aún así, sí. La calva suma. Y el perfil. De perfil diría yo que... ¿Qué pasa, Jaco? Sí, señor. Esto fue el regalito que me hicieron el otro día en la TLP. ¿Te acuerdas? Con el que bajamos para... Ah, que tú no fuiste, maricona. Que no quisiste bajar al final. Esto me cayó por portarme bien en la TLP. Pues bueno, pues tenemos a Jason Statham este. Que al lado de mi Rocky, de mi Rambo de Gia Toy, puede quedar espectacular. Cuando me llegue el de Rambo 2, puede quedar espectacular.
Pero es que no solo tenemos aquí al colega este, porque también tenemos al personaje de Jet Li en la misma saga. Rollo muy parecido. Este en vez de boina trae gorra. Cierto, no fui. ¿Quién es? ¿De mecánico? No, de mercenario, Jaco. Esto es del rollo mercenario. Aquí hasta parece una piba. En la foto esta me parece una piba, tío. Los caretos no están muy conseguidos, la verdad. Son reconocibles porque uno sabe de esta mierda, pero... Pero bueno, no están muy... ¿Qué opinas, Jaco? El careto del Jet Li este. Chino random número 24, ¿no? Pero todo lo demás está espectacular. O sea, toda la ropita, todo el armamento, todo lo que... ¿Ves? Aquí ya se me parece un poquito más. Sin la gorra. Igual que el otro, ¿eh? El otro con la boina también pierde. Camisa roja. Las camisas rojas son los que mueren siempre en Star Trek. Bueno, pues aquí tenemos esto. Esto es un 2x1, ¿vale? Solo va a contar como uno. Jet Li y Jason Statham de Los Mercenarios. Después, para seguir con el tema belicoso y con parecidos cuestionables de careto, nos vamos con esta figura, un poquito más cara, pero también viene más equipada y tal cual, que yo quiero pensar, aquí lo llaman Capitán Sliver Blade, pero yo quiero pensar que es Tyler Rake, ese, o Rake, o no sé qué, el de las pelis de extracción de Netflix. ¿Tú crees? Sí, pero el careto les quedó mal porque más que Chris Hemsworth se parece a Liam Hemsworth en una resaca yunga. Pero yo creo que es esto, ¿eh? Y si no, pues será de algo de... ¿cómo se llama? Chino Random 65. Si no, puede ser algo en plan... Resident Evil. Es que no te pone nada por aquí, tú sabes, esta gente. Habría que mirar el sellito, el parche está aquí de lo que es y tal cual. Pero vamos a tirarle a la foto. No, esto es todo lo que trae aquí. Esta tiene versión deluxe y versión normal. La deluxe se va a los 200 pavos, ¿eh? Es una locura. Y esta es la versión normal, que te trae el rifle, pistola, cuchillos, walkie, un reloj y manos intercambiables. Parecido cuestionable, pero todo lo demás, toda la ropa, el cuerpo, la ropa y todo el rollo está espectacular. ¿Ves? Biohazard, sí, esto va a ser de algo de Resident Evil o algo de eso, ¿no? No lo sé. Sí, mira este perro, Tango. El perro zombificado este te lo deja todo claro. Mira, zombies aquí todo. Esto es Resident Evil. No tengo pruebas, tampoco dudas. Sí, sí, es de Resident Evil. Sí, ¿no? Pues me mola mucho, ¿eh? Te lo digo que me mola mucho. Mira aquí esta foto que se ve más cerquita. Mira qué guapo el chaleco, detalladísimo. Con los cartuchos en los bolsillos y todo, ¿eh? Biohazard es como se llama en Japón. Correcto, es verdad, Jaco. Pues tío, la veo guapa, ¿eh? Yo la veo guapa para combinar con todos estos soldaditos con ropa de tela que me están empezando a interesar. La veo guapa porque, mira, un lanzapepinos y todo. Entonces tú lo pones al lado de Rambo y es todo al pego ahí, como otro soldado más. Y al lado de aquellos dos que acabamos de ver. Y da todo el pegote. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Puedo pasar un enlace a una foto de una figura? Puede usted, caballero, por supuesto. Pásala por ahí y yo voy a ver si puedo acceder a ella, que me imagino que sí. Y mientras Jaco nos enseña algo, yo tengo por aquí una que no recuerdo. Es que no recuerdo si ya la enseñé. Por eso la voy a mostrar, porque más vale que sobra que falte siempre, ¿no? En este caso. La semana pasada mostramos dos Anakin Skywalker escala 1-12 con ropa de tela, dos padres. Pues ahora, en vez de su padre, mostramos a su hijo. No recuerdo, Tango.
¿Tú me puedes ilustrar? No, esto no lo hemos enseñado. Tío, JNB Toys se están pasando ya. Porque si ya tenemos a los dos Anakin y tenemos a... Espérate, a ver. Vale, no, espérate, esto tengo que hacerlo desde aquí. Por cierto, Jaco, muchas gracias por la suscripción. Pero, vale, la tengo. Podemos mostrarla, ahora la mostramos, pero vete poniéndonos en contexto, ¿vale? De qué es esta mierda. Sí, explícanos un poquito eso que nos acabas de pasar. Lo que yo voy mostrando. El Luke Skywalker este. Último cuarto del año. Y aquí vemos la fotito. Dos caretos. Lo llaman el líder espiritual. Sí. Bienvenidos al mundo del líder espiritual. El Dark Droid este, ¿cómo se llamaban estos? Los Dark Troopers, ¿no? Todo reventado, un holograma de Grogu. O sea, este es el Luke que aparece en el final del Mandalorian. Sí. Aunque no venga con la túnica. Que ya no es problema porque... Había una foto con la túnica. Ah, es verdad, sí. Yo es que estoy frito por coser túnicas, tío. Tú sabes. ¿Cómo la ves, Tango? Mr. Lator, estamos hablando de mini hot toys. Una tentación gorda para ti. 130 pavos, que aquí sin IVA será menos. JNB Toys. Ve, sí, aquí la túnica la tenemos aquí con capucha. Muy buena pinta, ¿eh? Yo creo que le voy a lanzar un tiento a una de estas, tío. No sé si al Anakin del episodio 3 de la semana pasada o a esta. Pero me llama mucho la atención, tío. Tú sabes que yo estoy ahora con la ropa... Desde el principio estoy con la ropita tela emperrado. Sí. Y emperrado también en la escala 1-12. Entonces... Me parece y enterrado que en Star Wars, o sea que estos son la Trinidad en una figura. Sí, y encima Luke Skywalker y la otra la de Anakin, o sea es que la tentación es muy tocha, muy severa, ¿eh? Bueno, aquí ya esta foto los ojos se me hicieron un poquito raros, pero en líneas generales sí que me da el pego, ¿eh? Con la capucha todo, está espectacular, no sé. Me parece un escándalo. Y bueno... Estos serían los tres de AliExpress. Y antes de pasar con lo que nos tenga preparado Tango ahora, vamos a mostrar rápidamente esta figura que nos acaba de compartir Jaco. Y que es Heavy Daddy Mecha MU2. Y está brutal, pero no faltan datos. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Quiero saber algo más. No veo marca, no veo nada de nada. Pero está impresionante, ¿eh? Pero está brutal, brutal, brutal. Datos, es esa marca. Moshowtoys.com, es metálica. Es metálica, sí. Sí, eso sí tenía pinta. Tenía pinta que era Daika. Tacho, ya hablamos con propiedad y todo, Tango. Estoy asustado. Esta gente hace puro mecha. Está espectacular, tío. Está espectacular. Esto es que escala 1.6, ¿no? Pues eran... No. Los mechas no se miden con la misma escala, tío. Porque pueden ser gigantes. Ahí le has dado. Ahí tienes toda razón. Sí, pero bueno, yo por medir el tamaño, digo, ¿que serán 30 centímetros o no? No lo sé. No lo sé. Nos falta info. Espera, porque aquí tenemos la web directamente de Moshow Toys. Uf. Esto ya es otro universo en el que altura del cuerpo del producto aproximadamente 23 centímetros, ¿ok? Sí. Vale.
Este se parece más a los Gunplas. Sí, este sí. Sengoku. ¡Qué guapo este, tío! Majin Gosoku. Eso, eso. Como tenemos poco quilombo, tú todavía... ¡Ay! Ah, vale, que va cambiando. Digo, ay, yo no lo dejé puesto. Pásame, pásame esta página, tío. Pásame esta página. La tenemos ahí en el chat, pero aún así te la copio por el chat privado. Gracias, Jaco. La acabas es que, de... Buah, y tanto. No sabes cuánto a lo mejor me has arreglado la puta vida. Porque hay una marca que saca Megazords Diecast y están todos, pero es que no son Megazords. Porque no son de los Power Rangers, sino que son de, del Super Sentai, ¿me explico? Pero son iguales. Entonces tú lo compras del Super Sentai y lo pones con los de Power Ranger, como mucho lo que cambia en la caja, ¿me explico? Pero el nivel de calidad es superior que a los de plasticucho que suelen sacar. Pues sí. Entonces, como me encuentre... Sí, este está guapo también, ¿eh? El anterior... Bueno, este es el que vimos antes que te flipó. Pero el anterior estaba muy guapo. Este. Pero no se puede pinchar aquí ni nada, ¿no? No te hace nada. Dios, qué guapo. Es que a mí los roboses, tío, me gustan mucho. Si la ponemos en inglés, ¿qué pasaría? ¿Qué podría pasar? Hombre, ¿dónde va a parar? Están guapas, ¿eh? Están guapas, guapas. Home Productos. Vamos aquí... Nobel Class, Elite Class, vamos ya por lo alto, Tango, ya que estamos. No pinchan nada, no. Lancelot of the Lake. Bueno, ya le tiraremos una estudiada a esto, tío. Sí. Y. Pero ahora sí. Takeda Shingen. Qué guapo, ¿eh? Samurai. Mira para ahí, qué locurote, niño. Mira, con cosas de metal, tal. Uf, espectacular. Sí, sí. Vale. Hola en español, Tutu. Cierto, ¿eh? Peso total aproximadamente, tal, cuerpo principal, no sé qué. Bah, está muy guapo, está muy guapo. Pues le tiraremos una estudiadita a esto para pa ver qué. Yo es que no puedo pinchar el comentario desde aquí. Me lo tienes que poner tú en el enlace privado. Aquí. ¿Esto de qué es? ¿Esto es de una serie o algo, no? Sí, ¿lo que es Pacific Ring o...? No, Pacific Ring no. Son de algunas series que desconozco. O pelis, o mangas, animes, o sea... ¡Hostia! Ojito, que pesa 2,5 kilos la figurita. Es el vale, es el primer mecha que te mandé. Sí. ¿Mecha o mecha, Jaco? ¿Cómo lo dices tú? Te digo mecha. Creo que habíamos llegado ya a una conclusión con esto, pero siempre me olvido. Es como... ¿Cómo se dice? ¿Halliburton o Halliburton? Pues a mí me pasa igual con Mecha y Mecha. Bueno, venga, que nos queda. Se nos pasa la hora porque estamos ya. Yo, Mecha, siempre. A ver. Pum, quito aquí. Descomparto. Vamos con esa sección que tanto le gusta a Tango currarse. Y ahora explicaremos alguna cosita. Pero de momento. Con que Tango le mande al rollo, lo tenemos, ¿vale? ¿Qué hora es, Tango? Custom. Custom time. My words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Que conste que me has pillado distraído y he mirado la hora, ¿eh? Qué bueno. Loco, no me acordaba que salía tu hermana en la cabecera.
Así, con los pelos largos. Se parece un montón a ti, pero tiene los pelos largos. Bueno, cuando tú me digas. Es que no sé de quién estás hablando. De ti, Chichón. Que sales con el pelucazo que tenías antes ahí, todo suelto, todo largo. Todo vale, precioso. vale, coño. Que pareces Tango el Bárbaro. Cuando tú me digas, ¿vale? Si quieres hacer presentación. La presentación la tienes que hacer tú. Bueno, vale. Pues la presentación la hago yo. Estamos hablando, ya lo hemos mencionado un par de veces. Desde ayer tienen el sad unboxing del Predator que escapan calzoncillos del laboratorio de NECA. No hay forma de conseguir un Dutch, un Schwarzenegger de Predator. No hay forma de momento de que lo podamos hacer de una manera medianamente fiel en escala 1-12, pero el señor Tango se ha currado el custom de Dutch en escala 1-6. Así que aquí tenemos y empieza como siempre con la cabeza. Por supuesto. Bueno, esta es la cabeza que he podido encontrar del Schwarzer, pintadita, ¿vale? Rollo militar. Y lleva el pelito más corto que en Terminator, así que me parece que si no es la de la peli, es de otra muy similar que nos puede cuadrar perfectamente, ¿vale? Vale. ¿En serio? Claro, Jaco, claro. Si no, esto es como campos de sueños. Si lo construyes, vendrán. Pues esto es igual. Mira, sí, esa cabeza es la buena. Yo también creo que tal. Sí. Bueno, evidentemente con el Schwarzer tenemos un cuerpo establecido ya, que tiene que ser el de Faisen, que imita precisamente la musculatura de nuestro querido Arnold. Vale. Una vez tenemos cabeza y cuerpo, ya nos vamos a la ropa. Aquí tenemos un pantalón militar que es exactamente con el mismo tipo de camuflaje que nos viene en la película, por 4 euros, aunque también tenéis que comprar la chaqueta. Pero bueno, que por 4 euros me suda la polla. Ya os la guardáis para otro custom. Después tenemos por aquí unos zapatitos. Típico, siempre hay que meterle unas botas a nuestros soldados. Aunque también te digo que he visto estas por aquí. Lo que pasa es que la diferencia de precio está bastante grande, porque estas por 2 euros las tienes y estas te cuestan pues 8 pavos, ¿vale? Pero son alta calidad. Y además se nota el tipo de cordón, tal. O sea, cómo imita la bota me parece bastante más realista. Los dobladitos que tiene el cuero, etcétera, etcétera. Que la otra. Pero bueno, que por 2 pavos lo podéis conseguir, tampoco os rayéis. Pero el custom, joder, es que siempre tiramos por el rollo de ir a lo barato y el custom no es eso, ¿vale? El custom también puedes hacerte algo con mucha calidad. Y lo bueno de este personaje es que es un soldado. Y lo que más vais a encontrar en AliExpress es ropa militar y cosas militares. Entonces, si algún accesorio no os cuadra, rebuscar un poquito más porque lo podréis encontrar mucho, pero mucho más adecuado, seguro. Aunque sea más caro. Pero bueno, continuamos. El caso es que el personaje lleva una camiseta militar de tirantes, ¿vale? Porque se ve que lleva el chaleco y no le sobresalen las mangas. Así que hay que ponerle esta. Yo al principio pensaba que era este tipo de camiseta, más verdosa, pero si os fijáis, es militar también. Pero yo creo, la verdad, que cualquiera de las dos os podría valer porque encima le vamos a meter el chalequito. Javi Juan el otro día me dijo que estaba buscando el chaleco negro, ¿vale? Pero yo, revisando fotos de la peli, aquí lo veo más marroncito, tío. No lo veo tan negro. Es negro, ¿es negro? ¿Sí? Me vi la película ayer, antes de ayer. Y no solo me cosqué de cómo es el chaleco, por delante parece el típico chaleco normal, por detrás no. ¿Ves? Mira, Jaco confirma, es negro. Por detrás no, por detrás es súper finito. Es una... baja por la columna así, ¿sabes? Se estrella por la parte de atrás y baja una línea por la columna. Es por delante chaleco normal y por detrás solo tiene una... es súper estrechito. Entonces, vale. Eso sí que no lo vamos a conseguir. Pero es la parte trasera, tú no le vas a mirar el culo al Charger.
Sí que en alguna foto parece verde también, dice Jaco, pero no, es negro. Es negro, te digo que... En alguna foto a mí me parecía marroncito, tío. Pero bueno, si me confirmáis que es negro, este nos puede valer porque también, como dice Javi Juan, es fino, no es grueso, no abulta demasiado, que con el cuerpo de Arnold ya va a ser exagerado. Y lo de la espalda, bueno, pues la verdad es que ni lo había visto. Bueno. ¡Ay, coño! Espérate. No se estaba enseñando el chaleco. No, sí, lo mostraste, pero después cambiaste, no problema. Vale, vale, bueno. Pues continuamos desde el chaleco, ¿vale? Hay que meterle un cinturón, que ya os digo que es igual al que lleva en la puta peli. Y a partir de aquí, vuela la imaginación con las armas. Aunque yo he encontrado varias que son las de la puta película. Es que son las de la puta película. Tenemos esta por 11 pavos. ¿Vale? Que vienen varias. A ver si tenemos aquí la foto en grande de justo la de la peli. Mira, mira. Esta. Sí, tal cual. Tal cual. Por 11 pavos. Después, por 3 euritos te mandas unas granadas. También te puede gastar 6 y comprar más, pero yo creo que con 3 vale. Estas mira, tienen aquí otra forma. Aunque yo aquí creo tienes que esta... hasta... Tango. Aquí tienes hasta el nombre del arma, la M249. Es mítica, nos dice Jaco. Igual que la impaciente que lleva el colega, ¿no? Que la llaman la impaciente, la bailarina esa. Y, bueno, vale, sigue Tango, perdona. Granada. Sí, mira, están poniendo por aquí un link diciendo de son iguales a las de la peli. Pásame este link, a ver de qué está hablando. Las botas, ah, aquí está. Buah. Buah. ¿Ves? Por eso es a lo que me refiero, que tú te puedes mandar unas botitas negras normales por 2 euros y el custom no te va a quedar feo, ni mucho menos. Pero te mandas estas que probablemente ya cuesten sus 15 euritos o una cosa así. Sí, pero espérate, que no, Tango, que no sabemos si estos son botas de verdad o son botas para figuras, ¿eh? No sé, Jaco, si que nos confirme. Lo mismo, solo busco el modelo de las botas que llevan nota, ¿no? ¿Sabes? No... Hombre, parece esculpido en los cordones, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Son Hot Toys esas, vale. ¿Nos confirmas, Jaco? Son de Hot Toys. Bien, bien. Eso es. Pero hay que, como no lo preparamos esto nosotros, hay que tener las cositas claras. Volvemos a lo tuyo. Pues nada, las granadas y un cuchillo de combate con la funda negra. Detalle. Y por eso también he metido el cinturón, que también es importante para poder colgar el cuchillo. Y poco más, lo dicho. Es que ya siempre tiramos el rollo custom por el barateo. Pero unas botitas un poco mejores, todo lo demás, como accesorios, funciona bien. Lo único que tal, las botas y el chaleco. Te puedes buscar algo más adecuado. Si no, pues aquí ya entra... trabajito de costura o dejarlo como está. Y barro. Ese medio kilo de barro y ya lo tienes. Sí, porque es que, tío, hasta dependiendo de la escena que quieras representar, te puedes ahorrar la camisilla, te puedes ahorrar el chaleco y dejarlo en nota con los pantalones sin parte de arriba y embarrarlo y a tomar por culo. Y exacto, te queda ahí. Bueno, ¿quieres hacer la recopilación de dineros? A ver cuánto... Okay. Es lo que iba a hacer. Vale, pues tenemos por aquí, vamos a redondear por lo alto, tenemos 19. 19 la cabeza. 70, se quedarían 86. 90. 92. 100. Con las botas caras, ¿eh? Sí. 100. 101. 113, pongamos 114 por los picos que nos dejamos. 120. 131. 135, vamos a echar por lo alto, tampoco pasa nada. Y el cuchillo 10, 145. Ponle 150 pavos para que quede redondito por si alguna cosa no la encuentras o lo que sea o tal, o encuentras algo que te guste un poquito más. Sí. Pero por 150 pavos
tienes a un Dutch de escala 1.6 brutal, porque además el cuerpo Faizen ese y la cabeza ya son top. La cabeza está brutal y el cuerpo está brutal. A partir de ahí ya todo va a ir bien, ¿sabes? Si tienes esos cuerpos de esas calidades y todo el rollo, ya la cosa va a tirar bien. No está nada, nada mal, tío. Porque el problema es que en 1.12 no tenemos una cabeza esculpida de ese Dutch, de ese Schwarzenegger. Tenemos la del Predator, la de Terminator 1. No, 1.6 es la serie también, no. 1.6 es Hot Toy, Jaco. Son 30 centímetros. 1.12 es Black Series. 15 centímetros. Pues eso. En escala, en 6 pulgadas, no tenemos la cabeza, o en escala 1.12, no tenemos cabeza esculpida del Schwarzenegger. Y las de 20 no. No, las de 20 ya son 1.9 o por ahí. No me líes, ya con el 1.12 y el 1.6 tengo bastante. Bueno, eso, no hay cabeza esculpida. Sí tenemos el cuerpo de Tevin League, ese de Schwarzenegger, tal cual. El mismo cuerpo que hemos visto de Faizen en escala 1.6, lo tenemos hecho, los músculos de Schwarzenegger y todo. La ropa también se puede conseguir, el armamento también. Falta la puta cabeza. No hay una cabeza de Schwarzenegger que cuadre con esto. A lo más que puedes llegar es a conseguir a la de Terminator 1, que tiene el pelito por aquí. Entonces no termina de cuadrar. Pero en 1.6, Tango se ha currado un cacho de custom de Dutch, de Predator, que está brutal. Por 145, 150 pavos. Y eso es una cosa espectacular. Felicidades, Tango, porque ha hecho usted un custom precioso. Es que, claro, estábamos hablando todo el rato, tío, de una NECA por 500 pavos y de repente te ves esto por 150 que te lo haces tú y queda espectacular y dices, me cago en la puta. Claro, pero te haces el Dutch este de uno de 30 centímetros y ¿cuánto tiene que medir el puto Predator? Yeah. Claro, esa es la movida. Te tienes que pillar ya el Predator de Hot Toy. O sea, porque otra no hay. Pero si tienes el Predator de Hot Toys, este Dutch por 150 pavos te viene como puto anillo al dedo. Sí. O puedes omitir el Predator de Hot Toys y tirar por hacerte los héroes ochenteros, porque ya hiciste en su momento el Custom Time de John Rambo, ¿no? Y John Wick, y tú hiciste el de John McClane. El de John McClane. Pon la lista de cosas en la descripción del vídeo. Pues sí que se podría estudiar. No tires los enlaces, Tango. Se puede estudiar. Ya hemos hablado de eso, sí. Hemos hablado de eso. Es un problema porque si nosotros os ofrecemos un link y os estafan, la culpa es nuestra. Si de repente el producto nos llega a o sea, si hay cualquier problema, la culpa es nuestra. Y a nosotros no nos pagan como para que asumamos esas culpas. Nosotros os enseñamos qué piezas existen para que las busquéis, pero bueno, como lo compartimos en la pantalla, vosotros podéis buscar tal cual el nombre de esa pieza en AliExpress y la vais a encontrar, pero nosotros no nos podemos mojar tanto. Es que la peña que pone links de compra de AliExpress en sus descripciones cobra por ello. Claro. Es que la peña que hace eso cobra por ello, tiene beneficios por tal. Comprar en AliExpress, nos dice Edu, siempre es un riesgo, correcto. Yo no he tenido problema, ¿vale? Las cosas que no me llegan me devuelven el dinero sin problema y tal cual. Los problemas que he tenido han sido cagadas mías de no darme cuenta y pedirme el bundle sin la caja o cosas así. De resto, cuando ha habido algún quilombo, siempre me lo han resuelto sin problemas, me devuelven el dinero y todo bien. Pero es verdad que te arriesgas. Estás pidiendo a China y te arriesgas. Mira, Jaco dice que él tampoco ha tenido problemas. Claro, pero es eso, no les vas a hacer bastante promoción gratis, ya la hacemos aquí, como para encima poner los links en el rollo sin cobrar un pavo de AliExpress o sin que me envíen más que sea una figura de vez en cuando, ¿viste? Que eso estaría bien, bueno, me envíen o nos envíen, que eso estaría de escándalo. Una vez compré yo unos cascos para el móvil originales y me tardaron en llegar 2 meses. Sí, hombre, esas cosas pasan, tío. Algo pedí yo también, que me pidieron además que tenía que ampliar el tiempo
de 30 días a 90, porque tardan en llegar, hay cosas que sí son así, pero te lo suelen especificar, ¿eh? Lo que pasa es que hay tanta invasión así visual de por medio, compra aquí, no sé qué, tal cual, que se te puede escapar. Pero bueno, eso es lo que hay, simplemente te vas a YouTube, te pones el directo y vas pausando cuando Tango te enseña el rollo y apuntas y con el móvil al lado, taca atrás. No me dijeron nada. Ah, mira, eso es una putada, tío. A mí sí me avisaron. No me acuerdo qué fue lo que pedí, que me dijeron, esto te va a tardar, amplía el rollo para recibirlo. Y lo amplié y... Sí, eso sí que me pasó a mí una vez. Me pusieron la excusa de que en China había fiestas y tal. Claro, loco. Los chinos cuando celebran el día del dragón sonriente al alba, ahí descansan. Y además descansan toda la semana. Ahora tienes Temu, Shein y mil mierdas más. Y Ali se ha puesto las pilas en los envíos, sí. Sí. Las cosas como son. A mí el Rambo de Hillatoy me tardó 12 días. 12 días en llegar, tío. Es una locura. Bueno, Peñita, hasta aquí vamos a llegar con el directazo de hoy, con la Semana en Figuras, volumen 66. Ejecuto en la orden 66. Yo creo que ha estado bastante completito. A mí me están llegando igual, 12 días, más o menos, 15, 12 días. Eso está de puta madre. Señores, muchas gracias por acompañarnos durante estas casi 2 horas. Tango, muchas gracias, porque ya sabes que sin ti esto no tiene ningún puto sentido. Y hoy el Custom Time te quedó brutal. Sabes que llevo un tiempito obsesionado con el puto Dutch y no hay forma de conseguirlo. Y por lo menos, mira, aquí tenemos por 150 pavos un Dutch en escala 1.6 brutal. Y nada, peña, si estás en YouTube, déjate un like, suscríbete, síguenos, Tango, Rato Free, Javi Wan Kenobi, Mono Sao, Fallen Clan, La Música, Sad Unboxing, Debate, tal, todo el rollo que se nos ocurre vamos haciendo por aquí. Muchas gracias y nos vamos como siempre, Tango, me acuerdo, con la intro barra outro. Venga, Peñita, la semana que viene más, volumen 67, ¡vamos! La semana en figura. Yo, Javi Wan Kenobi, Tango. ¿Cómo es? La semana en figura. La semana en figura. La semana en figura. Nos afilan todas y no pillamos ni una.